amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues hoy, adivinen qué, hoy les traigo una super receta. Digo una super receta porque creo que de una manera u otra a todos nos gusta ser el alma de la fiesta y hoy les traigo algo muy especial. Pues hoy les traigo esta receta en agradecimiento de todos mis suscriptores, en todo el agradecimiento por su apoyo, amigos y amigas. Pues nada, aquí lo tienen. Si gustan ser el alma de la fiesta, se la recomiendo sinceramente. Es una receta súper fácil, deliciosa y para cualquier ocasión. Aquí tienen una bebida súper especial. Y estaremos usando los siguientes ingredientes. Acompáñenme. Bueno, amigos, para mi coquito lo que voy a necesitar es 4 latas de leche evaporada. Estaré usando 4 latas de leche condensada. Estaré usando 4 latas de leche de coco. Vamos a estar usando un poquito de vainilla. Es el último que me queda, así que se lo vamos a poner completo. Vamos a usar 4 cucharadas de cinnamon o de canela. Canela en polvo. Y un aproximado de 4 copas de tequila. En mi caso, a mí me encanta el tequila. Puedes usar también el ron, okay, un ron blanco. Puedes utilizar también el ron blanco, pero a mí me gusta el sabor que le da el tequila. Así que vamos a estar usando esta botella, es de 750 mililitros y es un 40%, así que va a quedar fuertico. Esta botella se la vamos a poner completica a nuestra mezcla. Así que empecemos a mezclar. Bueno, vamos a necesitar, para mezclar, vamos a necesitar varias cosas. Vamos a necesitar un bol grande donde quepa todo. Vamos a necesitar un embudo para ponerlo en los envases. Vamos a necesitar un batidor. Y bueno, y aquí tengo una copa de medir, por si tengo que echarla o algo. Y siempre es bueno removerla todo lo del fondo. Para que tengan ideas, de qué cantidad son 750 mililitros,
yo sé que son un aproximado de 3 copas y media, pero bueno, aquí les traigo una medida más exacta. Aquí tienen, ¿no ves? 4 copas, 3 copas, 2 copas, 1 copa. Se lo voy a poner aquí para que tenga idea de qué cantidad estaré usando. Bueno, amigos, como yo sabía, pero yo quería enseñarles a ustedes, tengo casi 3 copas de tequila. Pueden usar el ron blanco, como dije, pero a mí me gusta más el sabor que le da el tequila. Eso ya saben que va a quedar fuertecito. Tengo mi vainilla, que lo que me queda es un poquito. Y ahora sí, como estamos poniendo 4 veces la receta, solo le vamos a agregar 4 cucharadas de canela. Como pueden ver, así es como va quedando antes de mover. Y ahora sí empezamos a mover todo. Una vez que tenemos todos los ingredientes, movemos muy bien todo el fondo. Recuerden que tenemos nuestra leche condensada concentrada. Bueno, amigos, y así es como nos queda nuestra leche de coquito. Si les gustan, le pueden poner un poquito menos de canela. A mí me gusta con la canela porque al final todo se desaparece, y también le da un toque afrodisíaco. Bueno, y este es el resultado final de nuestro coquito. Como pueden ver, ha quedado un color medio blanco con unas pinticas por la canela, pero sinceramente les garantizo y les aseguro de que ha quedado divino. Así que probemos a ver qué tal. Recuerden que está a temperatura ambiente. Lo más ideal es colocarlo en el frío 2-3 horas o para el próximo día, como guste, y lo tomamos. Probemos a ver qué tal. Wow, sinceramente, amigo, se lo recomiendo. Ese tequila está especial, ok. Así que aquí lo tienen, la receta del coquito, bien fácil de hacer.
Bueno, como pueden ver, este es el resultado que he obtenido de la botellita esta de tequila, ¿eh? Con todas las leches combinadas, esta es la cantidad que me ha dado. Pues lo más recomendable sería ponerlo al frío y tomárselo en los 3 próximos días, ¿ok? Recuerden que es leche, varios tipos de leche mezclada con ron. Lo más preferible es tomárselo lo antes posible. Así que... Y pues nada, amigos, si les gustó el video, no olviden de darme un like y compartir. Si conocen a alguien que crees que le pueda gustar la recetica, no olviden de compartírselo, porque realmente está deliciosa, ¿ok? Que lo tienen, si gustan ser el alma de la fiesta. Así que, pues nada, los quiero, amigos.